como el bebé. Wow. ¿Y por qué no se cargaría que sabrá saltar? Es que allá casi no se ve esto. Solo dos acá. ¿Y eso ya no sirve ya? ¿Qué? ¿Esas ramas? No, es para los... ¿Cuyes? Los cuyes. No hay nada hoy. Solo dos, tres. ¿Y por qué pasa eso? No, sí. ¿La tierra? Acá en basta. Madre. Acá es una grandota, Es que la vieja no ha hecho nada más. Cuando la papa no da nada. Pensé que era piedra, hay papas. No ponemos nada de... ¿Químicos? ¿Químicos? Químicos, no, nada. ¿Todo orgánico? Todo orgánico. No es vieja, ¿no? No. El bono es ese, ¿no? Abono. Abono. El bono es que te dan dinero, ¿no? Es abono. Oh, yeah. ¿Sí ves los frijoles? Oh. Son los frijoles, como madura, todo puedes ver ahí, está todo el mataje. Ni me acuerdo de tantos años. Los frijoles, a dos, tres veces cargan aquí. ¿Sí? Sí. Cosechas y sigues cosechando. Cosecho todito y de vuelta de nuevo flores. Hace flores y maduro. Vuelta, cojo eso. Solo hierba para cuyas, David. Solo hierba para cuyas. Ay, pero... Ya está maduro, ve. Ve. Allá la cámara. Wow. Ya está madurito. Este sí, no hay ni uno más. Ve. ¿Cuántos meses de tiempo hay? ¿En cuánto tiempo produce eso? Ah, en 4 meses. ¿4 meses? Claro. De 2 a 3 no ha pasado. Ya. Yeah. Tenía las ganas de usar espacio. Nada más. Esto por lo menos ha engrosado. Nada. Sí. Se han puesto de acuerdo para solo de 2 a 3. Está madurito. ¿Es suyo también? Sí. ¿O le ponen una papa vieja para hacer crecer la...? Claro. Es que esta es la semilla, pero no, no ha deshecho, no ha podrido. O sea, no podrir no causa efecto alguno. Oh, o sea que tiene que podrirse para que las otras... Oh, así es. Oh. Puedes ver, aquí hay otros frijoles, ¿no? Eso sí está maduro. Yeah. So vamos a probar un strawberry. Vamos a coger este de aquí. Esto es orgánico. Ya pasó madurando. Vuelta, regresado a madurar. ¿Cuánto tiempo demora para que siembre esta mata? Para que produzca. Para que produzca. Yo a los años sembré. A los años también maduró. Bueno. O sea, la planta lo siembro, lo plantas una vez, entonces ya hay... En invierno se seca, pero en verano vuelve a resurgir. Esta planta ha sabido aguantar. ¿O sí? Oh. Sabido aguantar. O sea, aguanta el invierno, entonces. No es, wow. Esos tomates que son orgánicos. Todo es orgánico. Aquí nada está con fumigado, no está con nada. Nada, nada. Aquí, mira. Estos son los tomates, ¿cómo dicen? Para hacer ensalada igual. Garbanzo. ¿Garbanzo? Sí. ¿Ese garbanzo? Sí.
Oh, wow, a mí me gusta el garbanzo, ¿sabes? Garbanzo yo siembro para ver si madura o no. Oh, wow. ¿Primera vez que está o ya lo...? Primera vez en vivo. Oh, wow. Como pueden ver el garbanzo, guys. De Sambo. ¿Sambo? Uh-huh. ¿Dónde? Oh, ¿ya están las zanahorias? Ya. Yeah. Está durísimo. ¿Cuánto tiempo demora para que se crezca la zanahoria esta? Se demora como 5 a 6 meses. Oh, wow. Sí. Ya, más abajo. Bien. Es la zanahoria. Es circunstancia cuando se lo comemos. Sí, eso sí. Ay, me parece que... caso, ¿no? ¿Y cómo le hacen después crecer? ¿Con la semilla o cómo es? Semilla. Oh. Semilla. Todo orgánico, ¿no? Sí, todo orgánico, solo orgánico, aquí no. No químicos. Nada de químico. Orgánico nomás. Ahora la remolacha, no sé si haya maduro. Salió tierra, remolacha blanca. ¿Qué eso quiere decir que no está? Este ha sido tierno. Calidad blanca, mía. ¿O oh, así eso? Sí, blanca. Pero está bien, está bueno. Sí, está bien, ya está de comer. ¿O oh, sí? Pequeñito, madura. Oh. Usualmente son pequeños, ¿no? O sea que no se ha engrosado por falta de lluvia, yo no sé. ¿Falta de abono? No, falta de la lluvia. Oh, la lluvia. ¿Y cuánto tiempo demora también? Igual que la zanahoria. 6 meses. Casi 6. Wow. Uh-uh. Ve. Remolacha y zanahoria. Zanahoria. Este. ¿Qué es esto? ¿Cómo también se llama este plantillo? Pero esto es para la ensalada. ¿La ensalada? Rico. Oh. Es como lechuga, ¿no? Exacto. Eso es. Están bien cargadichas. Wow. Ya están maduritas. ¿Esas toman más tiempo no, o menos tiempo? Este menos tiempo, 3 meses. 3 meses. Todo dicho están así. Bien cargaditas. Wow. Ah. Entonces ustedes no tienen la necesidad de ir a comprar... Estos no. Gracias a este rato por cómo es. Ve. Wow. Ve. Bastante. Sí, así cargaditas estos frijolitos. También cargaditas están. Wow. ¿El tomate cuánto tiempo demora? El tomate rápido porque cuando ya pasó bastante el invierno y empezó a salir los plantas, yo traí y planté. Oh. Ya está ya madurando de ser unos 2 meses y medio, algo ya. Sí. Ya. Wow. ¿No es eso como dicen el ajo? Cebolla. Oh, cebolla de corte. Oh, cebolla. Sí, oh, wow. Cebolla. Celery. Este que está floreciendo, este. ¿Celery? Celery. Oh, wow. Y aquí, todo esto. Aquí vuelta la planta de ruda. La ruda. Ah. ¿Cuánto demora esto para...? Eso enseguida, se corta la cebolla de chiquita, se
Corta la raíz, se pone ahí y ya nace. A los 2-3 días. ¿Dos, tres días? Ya viene a ser al ticho y ya está ahí. Sí. Cuando ya esté de este poste, ya se corta para hacer el ajillo, para comer en el caldo. Wow.